The world is divided into four spheres, each sphere divided among continents and nations. Nations are divided by borders and interests. These interests divide the news. We examine the impact of these divisions on people in power. This is Imaginary Lines. Welcome to the program. I'm your host, Michael Fox. The new leftist Spanish party Podemos was only founded last year, but it's already completely altering Spanish politics. The results of Spain's regional and municipal elections on May 24th showed big wins for Podemos and its allies across the country. I'll speak with Podemos founder Juan Carlos Monedero about the elections, Spanish politics, and what to look for in the lead up to Spain's general elections later this year. But first, a look at media in Latin America. Social tensions are on the rise in the South American country of Peru, where President Ollanta Humala has betrayed his electoral commitments by pursuing foreign capital to invest in extractive industries. In the past 2 years alone, the government has implemented four separate sets of laws to make environmental and labor standards more flexible in favor of extractive industries. But Humala's policies have produced a strong backlash, and the country's social movements are growing stronger. Most notably, Peruvians have rejected the Tia Maria mining project, citing the irreparable harm to the environment that would result if it goes forward. But Tia Maria was just one of more than 100 mining conflicts registered in Peru during the month of April alone. Additionally, youth throughout the country have mobilized against laws that undermined labor rights for young workers. It appears that the Peruvians' courage to resist continues to grow every day. But what has the mainstream media covered in Peru? Outlets such as the BBC and the New York Times have provided scant coverage of these and other protests. Some news agencies did cover a nationwide strike, but largely focused on its supposed failure. Of much more interest to the major media was a Peruvian soccer referee who doled out 5 red cards in a single game. The lack of coverage of these long-running and consistent protests must only be seen as a willful decision by media outlets to censor the news via omission. It is a clear indication of the corporate media's priorities and interests when it comes to Latin America and the continental changes that have taken place there over the past decade. The new leftist party Podemos was founded last year in the wake of the country's 2011 massive anti-austerity mobilizations known as the May 15th movement. Since its formation, Podemos has grown, attracting attention for its similarities to Greece's Syriza, which was voted into office in January on an anti-austerity platform. On May 24th, Spanish citizens voted in municipal and regional elections across the country. Podemos and its allies were big winners. In Barcelona, Ada Calou Bayano won the mayor's office, and the Podemos coalition came in second in Madrid with 20 seats. But there is still a long way to go before the Spanish general elections in November. Juan Carlos Monedero is a founder of the Podemos Party and a professor of political science in Madrid. Juan Carlos, welcome to Imaginary Lines. Un placer estar otra vez con vosotros y con Telesur. What's your analysis of the elections? What do these results mean? Los resultados significan el fin del bipartidismo en España. Significan el fin de un sistema político que ha funcionado durante los últimos 35 años, que canalizó los esfuerzos de la ciudadanía española a la salida de la dictadura franquista, que sentó las bases, gracias a esa presión popular de un cierto estado social, pero que en los últimos años, con la neoliberalización del modelo económico en España y en Europa, pues lo empezamos a perder. Ese régimen que parecía invariable, que parecía eterno, con ese turnismo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, se ha roto y han emergido nuevas fuerzas políticas, sobre todo Podemos y las candidaturas de Unidad Popular en torno a Podemos, que tienen como tarea principal terminar con el modelo neoliberal y inaugurar una nueva formación política caracterizada por la participación popular. What was the impact of the traditional Spanish media on the election? Esta pregunta no es fácil. Las elecciones eran municipales y regionales. Por tanto, no era sencillo, ¿no?, que hubiera una incidencia
de los medios internacionales ni de los poderes europeos en las elecciones porque no sería explicable. En cambio, a través de los medios de comunicación sí que han influido profundamente. Por un lado, Podemos tuvo inicialmente mucho espacio en los medios porque era algo que la gente esperaba y subía mucho la audiencia. Y entonces, en esa contradicción típica de los sistemas capitalistas, si te produce dinero en el corto plazo, puedes dejarlo funcionar. Eso fue así hasta enero. En enero ocurrieron tres cosas, ¿no? En enero tuvimos la marcha del cambio, donde hubo cientos de miles de personas en la Puerta del Sol de Madrid. Estuvo también como un hecho muy relevante la victoria de Syriza en Grecia y salieron encuestas donde por vez primera se demostraba que el Partido Popular perdía la alcaldía de Madrid. Eso implicó que los ataques se hicieron furibundos contra nosotros, incluso con la ayuda de los servicios de inteligencia del Estado. Es decir, que los medios de comunicación nos acusaban de cualquier barbaridad, de que nos financiaba Venezuela, de que éramos poco menos que terroristas internacionales, miembros de bandas criminales. Un ejemplo claro y es que la televisión pública de todos los españoles, Pablo Iglesias, tuvo una comparecencia de 3 minutos. Solamente una comparecencia cuando todos los demás partidos políticos habían tenido en ese mismo programa, aparte de otros muchos que a Podemos no se le invitó, pero en ese programa en concreto estaban 25, 35, 40 minutos y Pablo Iglesias estuvo 3 minutos solamente. Por tanto, los medios de comunicación se comportaron como empresas de medios de comunicación, no al servicio de la democracia, ni de la verdad, ni de la objetividad, sino al servicio, bueno, pues de sus intereses económicos que se verifican también en intereses de partidos políticos que ellos mismos han financiado. Lo curioso es que la gente ya no cree en los periódicos, la gente ya no cree en las televisiones y está viendo una información por otros medios, a través de Internet sobre todo, donde la gente se informa y construye su propia opinión. Y esa es una de las peleas que vamos a tener que dar. Es decir, los partidos emergentes que carecemos de medios de comunicación que no sean nuestros, no queremos medios de comunicación nuestros, queremos medios de comunicación que sean objetivos. Yo creo que los medios de comunicación oficiales no funcionan porque la gente no los ve. Despite the lack of coverage of Podemos in the mainstream press, how were they able to get so many people out to vote for Podemos and the left? Tuvimos la fortuna inicial de tener un espacio en los medios. Nosotros creamos una televisión comunitaria que funcionaba en una zona de Madrid y que después funcionaba por internet, La Tuerca. Y a través de La Tuerca, pues nos dimos a conocer. Y a partir de esas tertulias políticas empezaron a invitar, sobre todo a Pablo Iglesias, en las grandes televisiones, ¿no? Y ahí el discurso de Pablo Iglesias se identificó con el discurso de una mayoría de gente en España que no sabía que había gente que pensaba igual que ellos y que por vez primera lo veían reflejado en las tertulias políticas. Pero luego viene el cierre mediático, pero ya es un poco tarde porque nos dio tiempo a generar una red por todo el estado de círculos que eran los que se encargaban de hacernos a nosotros la publicidad. Hemos tenido un trabajo en las redes sociales muy importante, hemos mantenido la importancia de nuestra presencia en Twitter, en Facebook y después ha sido esencial, la gente es la que ha hecho la campaña. La gente hacía fotocopias en su casa, imprimía papeletas, buzoneaba a sus vecinos, hablaba en las calles, se ponían mesas. Es decir, hemos hecho una campaña sin pedir dinero a los bancos. No hemos pedido dinero a nadie. Y no ha hecho falta porque ha sido la propia gente la que nos ha financiado. Y yo creo que ese tipo de colaboración popular es capaz de sustituir, no del todo, ¿eh? No del todo, pero sustituye un poco a los grandes medios. Y luego, por supuesto, las ocasiones que hemos estado en los grandes medios las hemos aprovechado muy bien. The advances of Podemos and its allies in this election remind me of many victories of the left in many parts of Latin America over the last decade. What are the similarities and the differences? Yo creo que hay que ser más cautos, ¿no? Porque aquí la gran partida va a ser en noviembre, cuando sean las elecciones generales. Estas elecciones son intermedias. Y yo creo que todavía no son comparables, ¿no?, con las grandes victorias que tuvieron lugar en América Latina. Hay que tener en cuenta que la situación en Europa, aunque es muy dolorosa, no es comparable, ¿no?, a la situación de América Latina. Es decir, que
Es verdad que, por ejemplo, hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza, pero la pobreza no implica, ¿no?, las situaciones de hambre, ¿no?, que se vivieron en América Latina antes de la llegada del presidente Chávez, de la llegada de Evo Morales, de la llegada de Correa, de Lula, etcétera. Es decir, el malestar en Europa no tiene la intensidad del malestar en América Latina y, por tanto, la posibilidad también de un cambio tan drástico requeriría, en el caso de Europa, un grado de deterioro que todavía no se da. Para compensar eso, tuvimos una cosa muy relevante, que es el movimiento de los indignados, porque el movimiento de los indignados construyó un nuevo relato sobre la democracia y dijo: no tengo que esperar a estar, perdonen la expresión, radicalmente jodido para poder encontrar una solución, sino que me estoy quejando porque estoy perdiendo las condiciones que tenía yo de persona de clase media. Y entonces esa conciencia del movimiento 15M, del movimiento de los indignados, yo creo que ha servido para, sin estar tan mal como estaba América Latina después de la década neoliberal, bueno, poder empezar a dar respuestas en una dirección emancipadora, en una dirección cuando menos post neoliberal, aunque algunos pensamos que la solución tiene que ser post capitalista. What do you expect in the months to come, in the lead up to this November's general elections? Bueno, queda mucho, mucho partido, queda mucho partido. Hemos roto el bipartidismo y eso es esencial porque parecía imposible romper ese muro infranqueable, lo hemos roto, pero ahora sabemos que el poder va a venir con todo contra nosotros, ¿no? Somos conscientes de que no van a permitir, en la medida en que ellos puedan impedirlo, que ganemos las elecciones y tenemos que ser conscientes de que empiezan unos meses muy duros, ¿no?, donde es muy importante toda la tarea que desarrollemos desde la dirección de Podemos, pero también desde las bases de Podemos y desde la propia ciudadanía. Vamos a hacer falta todos, mucha, mucha falta, porque el poder nunca entrega, ¿no?, sus privilegios de una manera democrática. Nunca lo han hecho en ningún lugar del mundo y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que empiezan unos meses otra vez de guerra sucia como la que hemos sufrido, pero ahora pues a otros candidatos y con quizá mayor virulencia. Juan Carlos, thank you for joining me on Imaginary Lines. A vosotros, un abrazo fuerte a todo el continente latinoamericano. In May, a French court decided to acquit the two policemen involved in the 2005 death of two Muslim teens walking home after a soccer game. The teens ran to escape the police officers who chased them in order to carry out an identity check. The young men were eventually electrocuted in a power transformer they had been hiding in. The death stirred intense protests when it happened in 2005. In France, the rate of police shootings involving people of Arab descent is on par with the kind of police violence that takes place in the United States against black communities. After the courts decided to acquit the officers, the mainstream media indifferently reported on the relief felt by the policemen on the one hand, and the despair of the victims' families on the other. This is a significant contrast to the response of the mainstream media to the attack against the magazine Charlie Hebdo. While the Charlie Hebdo attacks are unjustifiable, the way in which police harass young Muslims and the resentment this fosters explains to a certain extent how such an attack could happen in France. The French mainstream media found it easy to condemn the Charlie Hebdo attack and have used it to further a discourse centered on Muslim terrorists. Yet when two Muslim teens are killed during a police operation, the deaths are only seen by the media and society as collateral damage of a necessary security enforcement policy. That's it for today's program. Thanks for watching the show. I'm your host, Michael Fox. Please join me next week.